Tapachula, Chis. Guión: un migrante hondureño decidió quitarse la vida en el interior de la estación Siglo XXI, para evitar ser deportado a su país. En horas de la tarde, cautivos en esta estación reportaron a las autoridades que una persona migrante asegurada en el centro del país, que se encontraban en la estación de migración Siglo XXI, en espera de ser deportado a su país, se había quitado la vida. Local: exhortan a ciudadanía a mantener limpia plazuela. Hidalgo: el occiso fue identificado con el nombre de Darwin Donaldo, de 34 años de edad, quien en próximos días iba a ser deportado a Centroamérica tras haber sido asegurado cuando viajaba en algunas de las caravanas que atraviesan México. Se presume que esta persona se ahorcó con una playera, la cual ató en el área de dormitorio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, SEMEFO, donde las autoridades se encargarán de realizar la necropsia de ley.